Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a otro video más aquí en mi canal. El día de hoy es un video muy especial, un video que ya tiene bastante tiempo, pero pues no lo había podido subir, no lo había podido editar por algunas circunstancias que pues muchos de ustedes ya saben. Yo les voy a estar haciendo un video pues más detalladamente donde les explique cada cosa de lo que pasó y por qué no he estado subiendo videos, pero pues ahora sí me voy a tratar de organizar, de volver a activar el canal, pues para volver a subir contenido. Ya sé que algunas personas no quieren video reacciones. Si van a ver video reacciones, no solamente MP3, quiero empezar a hacer como que video reacciones a otro tipo de cosas, ya sea La Rosa de Guadalupe o en sí, así como que situaciones o videos que estén muy virales o todo este pedo. Pero pues obviamente también mi canal va sobre MP3, entonces esos videos sí van a seguir. Entonces se me olvidó grabar la intro sobre este video de Precious, donde fui con Victoria P y también con una suscriptora. Entonces pues el video quedó muy genial y pues por eso estoy grabando la intro antes de esto, pero también quería explicar porque este ya es el video, el primer video de mi regreso. No van a ver tantos videos como antes, de que subía muchísimos, pero corriendo, mijo, porque pues como les dije, ya no quiero solamente subir video reacciones, quiero hacerles recetas, manualidades y más videos más elaborados, y quiero que sea este canal, quiero que sea pues algo nuevo otra vez y pues algo innovador, se podría decir, entre comillas. Todo cabeza tonta, me diría Eva Rojas, pero pues sí, en pocas palabras es eso. Entonces espero que les guste mucho el video, quédense hasta el final porque va a haber un haul de una colección que compramos, que es el de Pandicornio o algo así. Es el mismo Precious en el que fuimos de MP3. Entonces esperen más vlogs, tanto de mi viaje como el vlog donde hay MP3 en drag, porque grabé todo, o sea, cosas que ustedes no han visto, que de esas historias que aparecieron en todos lados. Yo tengo muchos videos y pues algunos videitos ahí donde yo ando, pero miren, hasta atrás se los voy a decir. Entonces pues bueno, síganme en mi Instagram, arroba leonelgrandebutería, en mi Twitch, llbutería. Pues sí, vamos a empezar con este video. ¿Dónde está la colección panda aquí? Hay cosas de panda. Acá atrás hay otra de panda. Fíjate, la comprando algo de la colección panda. Vamos a comprar colección panda, miren. ¿Tienes esto de celular? Andamos arrasando con la colección panda. Pues cómprate unas cosas como el color de la panda y dices que son de esos. Ajá, ya es que así las elabore. Compré algo que no tiene nada que ver. Y... ay, estás grabando. Pues no hay, sí, no hay colecciones de... ¿de cómo se llama? De parrín morrado, diamantado, ni nada así. La MP3 nos miente nomás. Miren, eso es lo que llevo. ¿Te lo vas a quedar todo tú, Victoria? Y yo no, no creo podérmelo llevar. De panda, son de panda. Estas son de panda unicornio. Ay, ayúdenme a sacarlas. Ay, no mames, güey, no. Wey. Sí, güey, porque yo no voy a poder llevar todo, Victoria. Tú te lo vas a tener que quedar. Pero esto no, ni el caso. No vamos a andar batallando así de por sí todo lo que llevamos. Ese déjalo. ¿Dónde estaba? Hay que comprar la colección Girly. Llevamos toda la colección panda, unicornio, morrado de parrilla, diamantado. ¡Ay! A ver. Me da vergüenza grabar. ¿Para qué les voy a mentir? Patinas. Mis Precious, ya salimos de Precious. De hecho, ya vamos caminando. Ay, una perra gota tenía que caer en la mera cámara. Pero pues, compramos unas colecciones. Ahorita les voy a estar haciendo el haul para que vean todas las cositas que compramos.
Y pues, ahora sí, nos vamos de Nesa. Yo creo que voy a volver porque tengo algo muy importante que hacer. Pero pues, por hoy, esto fue todo por Nesa. Cuídense mucho, bye. Y pues bueno, mis prishas, ya llegué de allá de Prishos. Fuimos al Prishos en el que va MP3. Una suscriptora nos, ¿cómo se llama? Nos guió y nos llevó hasta ese Prishos que se encuentra en ese Walmart en la plaza, no sé la verdad cómo se llama. Ya se me olvidó, se me fue el pedo. Pero pues muchísimas gracias en serio por llevarnos. Ahí comimos y luego fuimos a Prishos y todo, muy cool. Ustedes ya vieron como todo lo que anduvimos ahí viendo y la mamada. No encontramos la colección Parry Unicornio o el morrado de Parry, ni ninguna de esas, pero estaba la colección Panda. Entonces pues bueno, este va a ser el haul donde les voy a estar enseñando todas las cositas que compré. Entonces pues bueno, miren, voy a quitarle esto. Estas primero son una bolsa toda dorada que es de Victoria. Entonces pues esas no se las voy a enseñar tal cual. Y vamos a empezar ahora sí con el haul. Ni rufles, ni al caso. Y pues bueno, la primera cosa son estos borradores de Panda de la colección Pandicornio. Ahí nomás, la colección Pandicornio. Son unos borradores pues muy X. Les voy a dar unos a Victoria. Yo creo que me voy a llevar otros porque están bonitos, pues para tener tanto Victoria como yo. Entonces pues aquí están. Esta es la primera comprita. La mayoría fueron de entre 15, 10 y 20 pesos. No sé por qué Prishos ya tiene precios variados, pero mayor de 20 no había. Después esta bolsa, que según yo no la había echado, yo creo que la echó Victoria. Creo que es para el teléfono, para que no, o sea, para que no se te moje el teléfono, para cuando te vayas a la playa o te metas a una alberca. A ver, déjenme la abro. Aquí está, miren, ya la saqué de su bolsa, fue bien difícil. Es un como impermeable de Panda. Este obviamente se lo va a quedar Victoria, yo ya tengo uno para el teléfono. La verdad es que sí funcionan, quién sabe si este de Prishos funcione y se le vaya a mojar todo el teléfono ya a Victoria, pero pues normalmente sí funcionan. A ver, ¿cómo se abre esta porquería? Ahí está, de aquí pues metes tu teléfono, mamador. Y aquí está esta madre como para colgártelo. Entonces pues bueno, capaz después le hacemos unas pruebas P3 a ver qué pedo. Pero pues esta fue la segunda cosa. Después lo que sigue es otra cosa del Pandicornio, obviamente, que son unos moldes. ¿De qué? ¿Quién pinche sabe? La verdad dice, moldes en forma de panda. No sé para qué, la verdad no sé para qué sirven, a ver. La verdad no sé para qué son. Pero pues son moldes, no sé si para cocina o qué pedo. Pero pues son unos moldes de Panda Unicornio, obviamente. Compramos la colección, no tan completa, pero sí muchísimas cosas de ella. Después está una libretita de Pandicornio libreta. Entonces pues vamos a abrirla. Aquí está la libreta, a ver. Y pues la verdad es que está curada, o sea, se ve, es como esto. Está bien padre porque es como silicón bien cool, miren. Y pues las hojas son blancas como para hacer tus apuntes. Ay, güey, ya me siento como en MP3 con las compras, con puras porquerías, la verdad. Pero pues está bonito. Aparte, pues, esto fue, ¿cómo se llama? No podíamos desaprovechar el Prishos en el que iba MP3. Entonces, pues, obviamente nos teníamos que traer una colección de ahí, de las que MP3 tanto le gustan. Después tenemos capacillos para bollitas que son Pandicornio, 30 capacillos metálicos. Entonces pues la verdad es que los capacillos están bonitos. Como les dije, las cosas la mayoría se los va a quedar Victoria, porque no me las voy a poder llevar hasta allá, hasta Nogales. Entonces pues la verdad, los capacillos cool, no los voy a abrir aquí, así nomás se los muestro. Después tenemos un adaptador USB, un enchufe P3 de obviamente de Pandicornio. Pandicornio adaptador USB. Este sí, yo creo que sí me lo voy a quedar, porque suelo cargar de que mi teléfono, mi otro teléfono chiquito, y luego para cuando cargo mi pila, cuando cargo mi bocina. Entonces siempre como que ocupo mucho de estas cosas. Entonces pues la verdad está cool, quién sabe si vaya a durar, quién sabe si sirva. Pero pues X. Y qué más, a ver, chamoy y salsa, esto ni el caso. Esto lo compramos en el Walmart. Y ya para terminar, sí, ya para terminar, es este espejo Pandicornio, obviamente, que pues déjense los abro, les abro la prisa y todo, pues para enseñárselos, a ver. Pues este es así, así está de la parte de afuera, aquí está el empaque, es de la parte de afuera y pues de acá está, como miren, ahí estoy, donde estoy grabando, ahí se ve el aro de luz y todo. Entonces pues la verdad es que está bonito, este obviamente se lo voy a dejar a Victoria también, yo ya tengo espejitos, no ocupo otro, está muy bonito y todo. Y miren,
de más enfrente. Y pues bueno, esto ha sido todas las compritas de la colección Unicornio. No me quería quedar, como se llama, con las ganas de comprarme algo y de hacerles este video, o sea, terminar bien el video. Entonces pues bueno, espero que les haya gustado mucho. Suscríbanse, denle like y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. También síganme en mi Instagram, arroba leonelgrandebutero, y en mi Twitch, lelbutero. Y pues sí, esto ha sido todo, los quiero mucho, cuídense y hasta la próxima. Bye. Bye.